¿Qué avances existe en esta investigación? De la auditoría. La auditoría estamos haciendo, hay varias observaciones, ¿no? Uno, gastos que no están documentados. Usted sabe que cuando un directivo viaja a Trujillo, perdón, a Lima, fuera de acá, fuera de la localidad, tiene que ser por acuerdo de consejo. ¿A cuánto asciende esta suma? Bueno, esto lo vamos a dar acá, pero no, es una suma más o menos de 3.000, 2.000 soles, ¿no? Más de 2.000 soles en cuentas que no fueron rendidas es lo que se ha encontrado en parte de la auditoría que se le hace a la gestión de la junta directiva liderada por Valentín Chukis. Así lo afirma Jorge Monteverde, actual presidente de la Asociación de Jubilados. El viernes 7 se va a tratar a las 4 de la tarde ver sobre la gestión, una auditoría que se ha hecho a la gestión del señor Valentín Chukis, ¿no? Invito a todos los... ¿A auditoría 2015-2016? Sí, de los dos periodos que él ha tenido, de su gestión, ¿no? Son 2 años que él ha estado, ¿no? Y sobre todo estamos enfocados en que debe corregirse, ¿no? Porque hay mucha... Cuando no una organización no te ha implementado sus controles, no tienen su formato de liquidación de viáticos, no hay una documentación que se vea transparencia, que cualquier jubilado pueda venir y ver de que en qué se está gastando esto. Entonces solo estamos recomendando en esto que de aquí en adelante se tomen todas esas precauciones y se elaboren, que ya lo hemos hecho nosotros, ¿no?, un control de gasto, ¿no? Pero no solo se tratará el tema de la auditoría de su antecesor, sino también de la mesa de diálogo que se tuvo que aplazar a causa de las inclemencias de la naturaleza. El acuerdo directivo de la Asociación de Jubilados se va a enfocar 2 puntos. El primero sobre un informe de la mesa de diálogo que habíamos convocado con los 7 congresistas, ¿no? Y el segundo es referente a la auditoría que se efectuaba a la gestión del señor Valentín Chukis. O sea, esos 2 puntos se van a contemplar el día viernes. Esta reunión era en coordinación con toda la asociación de jubilados a nivel de todo el valle, incluido Laredo, ¿no? Laredo, Sausal. Y por acuerdo de las asociaciones, especificamos 3 puntos, ¿no? Uno, tratar sobre la salud, sobre los hospitales, la posta médica, cómo están funcionando. Segundo, sobre Fonavi. Y tercero, sobre el aumento de los jubilados, ¿no? Nosotros ya habíamos coordinado con los 7 congresistas, se había hecho la invitación respectiva, ¿no? Inclusive ya confirmación habíamos tenido. ¿Estarán presentes los 7 congresistas entonces? Sí, pero lamentablemente por esta situación, ¿no?, que no se pensaba del fenómeno del Niño, prácticamente tuvimos que cancelarlo, ¿no?, para otra próxima fecha. Asegura que el factor salud es vital para los jubilados, así como la priorización en el aumento de sus pensiones, considerando el valor de las canastas familiares. Lo que respecta a salud, usted sabe la deficiencia que hay en la atención, la falta de especialistas, falta de medicina, la demora en la referencia, de la atención referencia. Acá en la posta médica, por ejemplo, sale de vacaciones el doctor o el enfermero o el chofer de la ambulancia, no lo reemplazan. Y según nos informó el doctor Bazán, que hay acuerdos internos o disposiciones que tienen que tener por lo menos 3 meses, ¿no? 3 meses para que pueda ser reemplazado. Imagínense como una anécdota. Salió de vacaciones del chofer de la ambulancia, hasta la ambulancia tuvo vacaciones, no tuvimos ambulancia durante todo ese mes, ¿no? Entonces, una emergencia, una situación imprevista, la verdad que acá se moría, ¿no?, el paciente. Como punto número uno, nosotros hemos puesto la salud. El segundo punto de Fonavi es que nosotros estamos pidiendo la anulación de la segunda disposición complementaria, ¿no?, en la cual restringe el pago de los fonavistas. O sea, todo aquel que ha recibido un beneficio lo excluyen directamente. Y nosotros, cuando hemos tenido estado en Lima, hemos reclamado que deben poner en el portal de Fonavi el motivo por qué no son beneficiados. Ahora sí, ya lo han puesto, ya lo ponen, ¿no? Cualquiera puede entrar al portal de Fonavi para ver su registro y ahí sale un mensaje el por qué no está beneficiado, ¿no? En el caso de Cartavio, lo están excluyendo a todos, inclusive gente que no vive acá, pues el hecho que su DNI diga que vive acá en Cartavio, lo están excluyendo porque dice que ha firmado un contrato por el daño, la década de 90, que no teníamos luz y por el agua y alcantarillado, ¿no? Por eso lo han excluido. Entonces ya nosotros con eso estamos elaborando unas cartas
asesorado por un abogado, por supuesto, y van a firmar nuestros asociados, ¿no? Pero en sí, nuestra invocación iba a ser en esta mesa de diálogo a los que ocupan la mayoría en el Congreso, que son Fuerza Popular, ¿no? De que ellos, la decisión está en ellos. Ellos, claro, su reglamento dice que ellos no tienen gestión de gasto, pero este no es un gasto, porque este es un dinero que está ahí, sino lo que pasa, que están poniendo piedras del camino para que no sea pagado. Y el tercer punto, en lo que corresponde al aumento, quiero decirle que hay tres proyectos de ley de tres congresistas que han sido encarpetados. Hay dos proyectos de ley, uno de la Asociación de la SENAJUPE, la Asociación de Jubilados del Perú, y otra de la Asociación de Trabajadores de Jubilados del Perú, en la cual las dos coinciden en los planteamientos y los objetivos y el por qué debe darse el aumento. La SENAJUPE, por ejemplo, plantea que debe incrementarse, ¿no? Que debe incrementarse el impuesto a las bebidas alcohólicas, cigarrillos y otras cosas que no son necesarias, ¿no? Entonces, y ahí está fundamentado ahí su reclamo. Y nosotros íbamos a pedir y a incidir en esta mesa de diálogo que los congresistas, de la libertad por lo menos, porque ninguno de ellos ha presentado un proyecto de ley de aumento, ¿no? Que por lo menos ellos apoyen en una reunión que tengan, ¿no? En su comisión, de que sea visto lo más antes posible este tema, ¿no? ¿Y de cuánto se estaría hablando ese aumento? ¿Qué porcentaje, no? Mire, nosotros estamos planteando, por decir, según el Instituto Nacional del Perú, ¿no? La canasta familiar para una persona son de 320, 340 soles. Tomamos el jubilado más su señora, son 680. Imagínense, hay jubilados que ganan 400, 200, 300, ¿cómo van a surgir? La presencia de todos los socios será importante, pues mientras mayor conocimiento tengan, mayor será el trabajo que puedan realizar.